bien. Acercaos para que podamos pasar un momento de vos. ¡Mantén la posición! La última línea defensiva de Babilonia ha caído. Estos hombres sirvieron bien a mi familia. Con su derrota, la ciudad está en manos del visir. Llevadlos hacia la luz. Atacad mientras estén cegados. Cada vez que lo alcanzo se escabulle. ¿Por qué no se queda y lucha? Todo sería mucho más sencillo. No siempre hay que combatir, príncipe. Algunas batallas se libran de otra manera, en otros términos. Me temo que hemos infravalorado a nuestro rival. No cometamos el mismo error por segunda vez.
Finalmente Babilonia fue tomada y no quedó nadie para ayudar al príncipe. Él era ahora la única esperanza para la ciudad. Y si fallaba, todo su mundo se perdería, ya que el visir no se contentaba con ser solo un rey. No. Aspiraba a ser un dios. Ahora la pregunta era si el príncipe se daba cuenta de su posición. Y si así era, ¿aceptaría esta responsabilidad? ¿Se convertiría en un héroe? Si os tenéis que ir, continúo. Bien. Buen lugar para empezar el relato la próxima vez. ¿Os encontráis bien? Ha escapado. ¿Y vos? ¿Y las tropas? Muertos. Todos muertos. Pero he visto al visir. O a esa cosa en que se ha convertido. Salió volando hacia el palacio. Entonces ya sabemos a dónde ir. De acuerdo. Pero estoy un poco... encerrada. ¿Podríais abrir esta puerta para mí? Entiendo los principios de la cortesía, pero no creo que haga falta exagerar tanto. Tenga visto. Thank you.
Gracias, príncipe. Faltaría más. El problema es que ahora estoy atrapado yo. Típico de mujer. Para solucionar su problema, crea otro. Permitidme que os devuelva el favor. ¿Decís algo? Venga, adelante. Espero que Farah esté bien. El tiempo que pasáis buscando a la chica es con mucho excesivo. De verdad hace falta. Parecéis disgustado. ¿No estaréis celoso? Vos centraos en llegar al palacio. ¿Próxima vez retomo el relato desde aquí? Habéis llegado. Vale. Pero a ver si podéis hacer algo con estas cajas. No puedo pasar por ellas. ¿Entendéis ahora? Este es el tipo de cosas que nos hacen perder tiempo.
¿Qué ha sido eso? Desde aquí veo el palacio. Abríos camino hasta aquí. Por fin estamos de vuelta. Por favor, no me obliguéis a volver ahí abajo. No quiero acabar como nosotros. ¿Lo habéis oído? Si sabéis lo que os conviene, mentid. Decid no. Farah, debemos continuar. Seguro que no le pasa nada. ¿Estáis loco? Suplicaba por su vida. Y ha dicho que hay otros. No, no podemos permitirnos más retrasos. Bien, ponedla en su sitio. Esta es vuestra gente. Vos sois su príncipe. ¿Y aún así permitís que sufran? Ese hombre me lo ha arrebatado todo. Y ahora que tengo la oportunidad de castigarlo, ¿queréis que me entretenga? ¿Habéis olvidado lo que os hizo a vos? Pero yo... Pero lleváis la carga de la mala conciencia, Farah. Os obligó a mirar cómo sufría vuestra gente incapaz de ayudarlos. La culpa no es vuestra. No permitáis que os ofusque la mente. No soy yo quien tiene la mente ofuscada. Podéis decidir no ayudarlos, pero no detenerme a mí. Yo voy a matar al visir y poner fin a esto, mientras vos tratáis de sanar el daño con vendas. Que se vaya. Solo ha servido para distraernos. Siempre metida en problemas y haciéndonos perder tiempo. Por fin podemos... ¿Qué? ¿Le podría ocurrir algo? No puedo perderla de nuevo. No, no, no. Estamos muy cerca. ¿A dónde habéis ido? Si os tenéis que ir, ¿continúo la historia desde aquí? Va a parar. El príncipe se preocupaba por ella, temía por su seguridad. Y aunque fuera una única persona, al menos ahora pensaba en alguien que no fuera él mismo.